esos fotógrafos que tienen años dedicándose a la fotografía y todavía no sabes cómo armar tus paquetes, qué precio colocarles, qué incluir, quédate al final de este programa, estaremos dando la información de cómo hacerlo. Porque el día de hoy tenemos un invitado muy, muy especial que nos visita desde Oregón. Así es de que démosle la bienvenida a Juan Manuel Acevedo, por favor. Gracias. Juanito, bienvenido. Gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. La verdad, emocionado cuando me mencionaste y estaba súper emocionado. Para mí es un placer tenerte el día de hoy aquí con nosotros en Enfócate con Mane. Y pues vamos a empezar a darle duro porque el día de hoy tú nos trajiste muchísimas fotografías. La verdad que tu material es muy, muy bonito y es muy variado porque haces fotografía no solo para bodas, sino para quinceañeras. Quinceañeras, me dedico realmente al retrato, entonces hago bodas, 15 años, bautizos y ya estoy empezando en el área de newborn y a niños y... Ok, y sesiones familiares, exacto. Fotografía de todo tipo, ¿verdad? Sí, exacto. Dile a la gente ahí a tu cámara en dónde te pueden localizar tus redes sociales antes de comenzar, porque siempre se me olvida decirles a los invitados que la gente vaya a seguirlos a sus redes sociales. Sí, muchas gracias. Nuevamente me pueden encontrar a mí en mi página de internet que es a juanacevedo.com y en las redes sociales los que más utilizo es a Facebook e Instagram y me pueden encontrar como Juan Acevedo. En Instagram me pueden buscar como Juan2001MX y ahí pueden ver todo mi trabajo que realizo. Muy bien, y pues sin más preámbulo vamos a comenzar con la lista de preguntas para saber qué tipo de fotógrafo eres, Juanito. Gracias. Así es de que voy a pedir que voltees a tu cámara y mientras la cámara te enfoca yo voy a comenzar con las preguntas. Va. Así que arrancamos. Listo, listo. Bien, Juanito, ¿Canon o Nikon? Canon. ¿Interiores o exteriores? Exteriores. ¿50 milímetros o 85 milímetros? 85 milímetros. ¿Clásico o contemporáneo? Clásico. ¿Análogo o digital? Digital, claro. ¿Blanco y negro, a color o sepia? A color. ¿Horizontal o vertical? Horizontal. ¿Photoshop o Lightroom? Los dos. ¿Modelos o paisajes? Modelos, claro. ¿Quinceañeras o bodas? Ahí son los dos. ¿RAW o JPG? RAW, definitivamente. ¿Fotógrafo favorito? Bueno, ahí me puedo... ¿Es una sola respuesta? Una sola. No, pues Mane fotografía. ¡Aplauso! No, Juanito, tú por quedar bien. Muy bien. Tú nos comentas en las preguntas que hicimos, que tanto quinceañeras como bodas, pero para ti, ¿qué consideras que es lo más fácil? ¿La quinceañera o la boda? ¿O tienen el mismo grado de dificultad? Tienen el mismo grado de dificultad, bodas y 15 años. Los 15 años, por la muchacha, ella es una adolescente y por todas las dificultades que la conlleva. Partiendo de ahí, ¿cómo armas tus paquetes de quinceañeras? Ok, ahí va a depender siempre, lo importante es hablar con el cliente y adaptarnos a la necesidad de ellos. Yo me manejo con tres paquetes, que puede ser la base de mis servicios, pero realmente trato de platicar con mis clientes y de ahí empezamos a armar nuestros... Acoplarte a qué es lo que ellos necesitan. Exactamente. ¿Correcto? ¿Y qué consejo nos podrías dar, o a todos los que te están mirando en este momento, en dado tiempo, a lo mejor tenemos años dedicándonos a la fotografía y aún no sabemos cómo establecer bien nuestros precios o cómo ponernos al mismo nivel del mercado? Ok. Aquí me gustaría, bueno, empezar un poquito a contemplar un consejo también tanto para nuestros clientes y para nosotros y a partir de ahí nosotros basar nuestros precios. El consejo es para que los clientes que están buscando fotógrafo que lo vayan planeando con mucho tiempo de anticipación, por lo menos unos 6 meses para que puedan buscar y ver el trabajo de nosotros, de los fotógrafos, y que no escatimen en cuestión de precios. Porque es algo, verlo de una forma como inversión a largo plazo, porque no puedes invertir en paquetes muy económicos en el cual esas fotografías te van a durar nada más unos 6 meses y de ahí pues ya pierdes tu trabajo. Entonces, exacto, es recordarle a toda esa gente que nos está mirando que es un recuerdo para toda la vida. Para toda la vida. Correcto. Para toda la vida y a partir de ahí ver a un paquete un poquito mejor, que tengan álbum, que tenga cuadros, si van a entregar los archivos digitales, ver todas esas opciones.
¿Ok? Uh-huh. Y para eso, pues hacer research en las páginas, exacto. en las redes sociales del fotógrafo, investigar muy, muy bien la calidad del sí. trabajo. ¿Correcto? Sí, y conocerlos en persona, no solamente porque muchos van buscando precios, pero yo creo que esa no es la forma adecuada. ¿Qué tan importante es que conozcas previamente al fotógrafo? Bien, bien importante. Si es posible tener una sesión previa con el fotógrafo, entablar una buena comunicación con ellos para que se sientan en confianza. Realmente, bueno, yo tengo mis clientes, somos como parte de la familia. Ellos ya estamos en contacto. Y ya son los clientes que te contratan sí. para el bautizo, que exacto. para la presentación, que para los 15 años. Son clientes ya de cabecera, ¿no? Se podría decir. Exacto. Juan Manuel Acevedo nos hizo favor de traernos unas fotografías sí. para aquí en el programa nosotros desglosarlas, mirar el trabajo que él tiene y pues mostrárselas a ustedes, tanto fotógrafos amateur como fotógrafos profesionales que ya se dedican de lleno a esta bella carrera de la fotografía. Y vamos a arrancar con fotografías de gracias. Quinceañeras. En la pantalla está apareciendo un retrato de una fotografía de quinceañera. ¿Qué tipo de lente utilizaste para esta fotografía? Este es un lente, el 70-200, y este me encanta por el tipo de efecto que en esta fotografía se realizó, es el efecto de bokeh. El bokeh. Que encanta. A veces no tenemos el escenario perfecto, pero con esto podemos concentrarnos y abarcar lo que es la fotografía, el retrato de la quinceañera. Sabes que tienes uh-huh. toda la razón, porque en ocasiones... A mí me ha tocado ir a un parque que está muy, muy bonito, pero en sí. otra temporada del año a lo mejor el parque ya no es nada sí, a lo que era en el marchita. Verano, ¿no? Exacto, exactamente. Entonces, ahí podemos aprovechar del 70-200, 2.8. 2.8, exacto. 2.8 milímetros, utilizar todo el zoom y el enfoque, sí, el buque va a ser muy, muy bonito. Muy bonito, exactamente. ¿Qué tipo de iluminación tú utilizas? Utilizo el flash. En este caso utilicé dos flashes a Godox, no tiene la luz de recorte, pero dependiendo del lugar es donde me voy adaptando a las luces. Pero en este caso usé dos para crear volumen a la fotografía. Perfecto. Uh-huh. En cuanto a la edición, ¿qué software es tu favorito? Manejo bastante software. Ahorita estoy actualizándome el Capture One. Capture One es el mejor para mí en los tonos de color, me ha gustado bastante. Y uh-huh. Ya está descontinuado, ¿no? Tengo entendido, Capture One. Capture One ya salió la versión la nueva versión. Oh. Creo que tal vez sea el otro. La Aperture es el que continúa. Aperture es el que sí, se descontinuó. Pero el Capture One ya está muy actualizado. Está la versión 12, pero creo que ya está una versión nueva. Ok, perfecto. Tú nos exacto. comentabas en las preguntas que a ti te gusta disparar en RAW. Exacto. ¿Cuál es esa ventaja que nos da disparar en RAW sobre JPG? Podemos recuperar y modificar nuestros settings en cuestión de balances de blancos, exposición, y tenemos un poquito más margen en nuestra gama de colores, es lo que me encanta. Correcto, entonces ajá. es muy recomendable sí, que nosotros como fotógrafos disparemos en RAW. Vamos a pasar a la siguiente fotografía aquí en la pantalla para comenzar a platicar un poquito, y esta fotografía se me hace muy muy bonita porque transmite un mensaje, sí. ¿no? O sea, tú la ves y casi, casi está sintiendo lo sí. que la niña estaba sintiendo al ver su corona. Ya, platícanos de esta fotografía. Me encantó. Bueno, este es uno de los casos muy especiales, muy bonitos para mí, porque fue un día muy complicado. La lluvia empezó fuimos en la tarde, estaba muy bonito el día y ya planeamos nuestra sesión, pero en esa hora de la tarde empezó la llovizna muy, muy, muy bastante. Entonces tuvimos que adaptar todo el lugar, buscar el escenario adecuado, los colores y los accesorios que tenía para estar en la fotografía. Correcto. Uh-huh. Y volvemos a lo mismo, el bokeh. Sí. ¿Eres un fotógrafo que se considera de bokeh, por lo que veo? Sí, no, pues es que son una herramienta en la cual tú puedes prescindir de ella para resolver en ese momento. Pero me encanta también paisajes para tener. ¿Qué tipo de cámara utilizas? La Canon Mark IV, la 5D. Ah, ok, la 5D Mark IV, igual que yo. Yo te copié, de hecho, después de que tú la compraste, la compré yo. Ya, excelente cámara, a mí me encanta. Esta fotografía es en un parque, ¿correcto? Es un parque, exacto. ¿Cómo tú llegas a la intimidad de la... es una quinceañera, ¿cómo llegas tú a ella a decirle, a ver, mira tu corona, ¿cómo le das las instrucciones para posar? Es ahí lo que estaba viendo, muchos están buscando unos cursos sobre poses. Y okay. hay bastante. Yo lo he tomado en los cursos, pero realmente es el interactuar con la persona, conocer con a la persona que está retratando, e interactuar un poquito más, haciéndole preguntas acerca de, en el caso de ellas, de la escuela, acerca de sus papás.
Y como ya tenemos un ambiente como muy familiar, es más fácil dirigirla. Entonces ya cuando está, ya la va dirigiendo poco a poco, nada más para cuidar detalles. ¿Qué tipo de iluminación utilizaste en esta fotografía? Aquí igual fueron, ahí fueron una, fueron el Godox también. ¿Los AD600? AD600 y una AD200. Ok, ya anteriormente tuvimos aquí ese tipo de iluminación, se lo estuvimos mostrando, no recuerdo si fue con Gabriel, que les platicamos un poquito de los Godox AD200, AD600, que son muy asequibles, un muy buen precio y realmente te solucionan y te sacan de apuros en cualquier condición de iluminación. Aprovechando que hablamos ya de un poquito de las poses, de las fotografías y de la iluminación, quiero decirles que ya salió a la venta la, la portada de la, bueno, ya salió la revista de Latin Beauty Magazine de este mes de abril, de marzo, perdón, aquí está ya, es editorial y reinas, así es de que está muy muy padre, ya la pueden, pueden entrar al Facebook de Latin Beauty Magazine e encontrar el link para comprar la revista, está muy muy padre. Un saludote a nuestras amigas de Latin Beauty Magazine, Ani y Ari, que hacen a bien cada mes, cada dos, tres meses, sacar esta revista. Muy, muy buen material, no se la pierdan, vayan y cómprenla porque está interesante, Juanito. Padre, tú ya la estuviste mirando. Yo la estuve mirando, muy padre, no estuve en esta ocasión, pero en la siguiente ojalá esté. Pero ya has estado, ¿correcto? Sí, he estado. ¿Cuál? Y yo anuncié esta revista porque yo quería preguntarte, ¿qué tan importante es uno como fotógrafo? Vemos las fotografías digitales en el celular, en nuestra computadora, en el Facebook, pero ¿cuál es la importancia de tener nuestras fotografías impresas? Es bien importante. No es lo mismo, si lo tienes digital es muy probable que se te pierda. Muchas veces dices, lo tienes en la nube, pero luego se pierde de calidad o se te pierde la computadora y es preferible siempre tenerlo impreso. Si es la fotografía que te encanta, imprimirlo lo más grande, un cuadro muy bonito. Exacto, porque al final de cuentas, pues la fotografía es eso, estar mirando nuestro trabajo ya plasmado ahí y que sea como tangible, ¿no? Que lo podamos tocar y que lo podamos ver al mismo tiempo. Vamos a pasar a la siguiente imagen que va a aparecer aquí en su pantalla en este momento. Yo cuando miré esta fotografía, la verdad que me gustó muchísimo y casi casi puedo adivinar, sin temor a equivocarme, o bueno, a lo mejor ese tipo de iluminación, ¿tú lo pusiste, ya lo tenía la fuente, tú utilizaste geles de colores? Geles de color. Es lo que uno va aprendiendo diferentes técnicas y es en donde nosotros tenemos que adaptarnos al lugar. Y nuevamente ahí llegamos, se oscureció y tenemos que buscar de lo que no hay a crear algo que se vea sorprendente. En este caso, miré la fuente y pues ahí inmediatamente dije, no, lo vamos a pintar. ¿A dos flashes, tres flashes? Fueron tres flashes y la de 200 nada más para iluminar el son geles decorativos. Cuando vino Gabriel Ocelot habíamos hablado de los geles tanto decorativos como correctores y pues aquí hay un claro ejemplo de cómo se pueden utilizar. Este tipo de fotografía fashion, la verdad que luce bastante bien cuando utilizamos geles decorativos porque le da un surrealismo a la fotografía y pues aquí el resultado súper muy, muy bien marcado. Vamos a pasar a la siguiente foto. La verdad que muy, muy buen trabajo, gracias, Juanito. Eres bastante de los fotógrafos que yo admiro bastante porque, aunque eres muy calladito, muy, muy gracias, quietito, gracias. Muy, muy juicioso, pero gracias. Tu trabajo habla por ti gracias, mismo, ¿no? Muchas gracias. Es lo que... Esta fotografía fue justamente de Latin Beauty. Fue de Latin Beauty. Creo que esta fue la segunda edición en la que tuve oportunidad y esta fue en la playa. En la playa. Igual fueron días muy complicados porque no teníamos sol, no teníamos ningún paisaje. Estaba súper nublado. Nublado, exactamente. Y a esa hora ya de atardecer no teníamos nada y teníamos que crear algo de y aquí volvemos a ver el tipo de iluminación decorativo. Ese gel amber que está de fondo hace ver que ya fuera un atardecer, que el sol está cayendo y da esa ilusión. Exacto. En cuanto al maquillaje, el vestuario, ¿te gusta involucrarte a ti y dar instrucciones? Realmente, siempre escojo las maquillistas, las especialistas, y en este caso creo que fue Ani Saavedra la que nos maquilló ese día, y es lo que quiero aconsejarles también, que puedan hacer sesiones y conocer a la maquillista. Oh, ok. Sí, y en este caso, pues,
Ella hizo un muy bonito trabajo. Para tener la confianza de igual, si vemos que algo no está funcionando sí. en la fotografía, decirle, mira, ¿sabes qué? Acomoda la pestañita así, sí. o quítale eso, que al final de cuentas siempre ellos son los expertos, uh-huh. pero nosotros como fotógrafos tenemos la obligación de también hacerle saber a nuestro maquillista, a nuestro peinador, si algo no está funcionando ahí. Exactamente. Vamos a pasar a la siguiente fotografía, por favor. Es un atardecer muy, muy bonito. La ley del horizonte, ¿Qué nos puedes hablar aquí, un poquito de la ley del horizonte de las fotografías? De la composición. De la composición. Sí, aquí tenemos el paisaje. En este caso no hicimos el efecto del bouquet porque queríamos aprovechar el atardecer. Claro, aquí querías aprovechar y resaltar el atardecer. Y entonces, en mi caso, bueno, yo no soy el experto en cuestión de composición, pero al momento de ver la imagen en la que en esta fotografía quise captar no solamente a la modelo, sino todo el ambiente que se daba ahí. Y ahí estuvieron los veleros, en el cual agregó un tonito más. Cuando tenemos el sol tan fuerte, ¿qué tipo de iluminación consideras tú que es la necesaria para que la fotografía salga súper bien? Ahí tuvimos que usar dos luces 600 a toda potencia. A contraluz del sol. Y un buen lente, definitivamente, porque si no se hubiera visto desenfocado, en el flare. Del sol. Un HUD para el lente. Un HUD para el lente, pero depende también la calidad del lente. Tiene que ser una buena óptica. Una buena óptica, si no, no hubiera tenido este resultado definitivo. Correcto. Ajá. Y esto lo menciono porque a mí me ha pasado, o hay veces que si el lente está incluso sucio, te empiezan a salir ahí los fantasmitas, sí. porque abres tus números a lo más que se pueda, sí. entonces, pues sí te empieza a salir la suciedad del lente. Otra cosa que mencionabas muy, muy importante es que dos flashes AD 600 a toda potencia, para poder contra toda la calidad del sí. sol. ¿Y con ambos difusores o quitaste difusores? Creo que quité difusores porque era el atardecer y estaba el sol totalmente directo hacia la cámara. Porque ahí tenemos un truquito más. Hay que ganar, podemos ganar un paso extra de iluminación si quitamos un difusor de la caja. Esto nos da un paso adelante de lo que ya tenemos de iluminación. Y contra el sol, pues no hay flash que le pueda ganar. Exacto. Vamos a pasar a la siguiente fotografía. Y despuesito de esta fotografía, nos vamos a ir a cortes comerciales. ¡Wow! Esta fotografía, la verdad, que está preciosa. Creo que sí. yo conozco a la modelo, ¿no? Sí. Fue Divina. También en Latin Beauty. Fue en Latin Beauty de novias. De novias, exactamente. Bueno, esta fotografía, tú que eres fotógrafo de bodas también, ¿qué protagonismo tienen las novias en las bodas? Bastante, ellas son las la protagonista, centro de atención, hay que cuidarlas en todo este momento, siempre que esté una persona a cargo de todo el temario, de todo lo que se va a suceder en esa boda, para cuidar a ellas y que esté confortable en todo en toda la boda. Exacto. Ajá. Tú eres fotógrafo como yo, que hay veces que nos gustan las poses que no necesariamente tienen que ser tan trabajadas, poses más espontáneas. Exacto. Y aquí yo veo que la fotografía es como más espontánea. Hay clientes a veces que dicen, no, pero es que salgo con los ojos cerrados. Entonces, ¿qué opinión te merece esto? Esta fotografía que está luciendo el maquillaje, las sombras que le pusieron en el maquillaje, y para mí me transmite algo. Hay clientes que dicen, no, salió con los ojos cerrados y piensan que la fotografía ya no sirve. Ya no. Pero es que realmente nosotros como fotógrafos también tenemos que educar a esos clientes y decirles que no necesariamente la fotografía tiene que ser completamente de frente como fotografía de pasaporte, ¿no es así? Exactamente, tiene que transmitir algo la imagen y tener de diferentes ángulos también, nosotros también tener las opciones para el cliente y mostrarle, yo le doy la opción de lo que a mí me gusta y el estilo, pero también le doy la opción de tener esas imágenes en el cual la cliente es la que ahora sí desee y podemos tener el retrato con la vista hacia enfrente, pero tenemos diferentes opciones. Perfecto. Bueno, pues nos vamos a ir a un corte comercial. Regresamos enseguidita para seguir platicando de cómo colocarle los precios a tus paquetes de fotografía y seguir hablando del talentoso Juan Manuel Acevedo, que está aquí de visita desde Oregón. Así es de que no se muevan, ya regresamos. Esto es Enfócate con Mane. ¿Te han negado un préstamo para comprar una casa? ¿Quieres comprar y no sabes dónde comenzar? Ponte la pila y llame a la Huila, 253-330-9819. Somos Fairway Arm, un equipo con más de 40 años en préstamos de casas. Podemos financiar en cualquier estado.
También ofrecemos reparación de crédito gratis. Y hacemos todo tipo de préstamos, incluyendo con ITIN. Ponte la pila y llame a la Huila. 253-330-9819. El Milagro. Venta de artículos religiosos y productos monásticos para sus regalos de bautizo, comunión, boda, confirmación, onomásticas u otras fiestas cristianas. Artículos religiosos de alta calidad y gran variedad de íconos religiosos. Búsquenos en 8012 South Tacoma Way, Lakewood, Washington 98499, en el interior del mercado B&I. Teléfono 206-730-3159. Tienda de artículos religiosos El Milagro. Porque quien lo vive es quien lo goza. Ven a celebrar el Carnaval de Barranquilla en Seattle. Carnaval de Barranquilla. Con la actuación especial de Fusión Bayou de la Florida. Fusión Bayou, directly from Florida. El próximo viernes, 6 de marzo. Friday, March 6th, inside the Diamond Hall and Events. 9835 16th Avenue, Southwest Seattle. 9835 16th Avenida in Southwest Seattle. Aquí traigo la guitarra y una corte. Call 206-661-1562 or get tickets online at www.carnavalbarranquillaseattle.com. No te quedes fuera de este gran evento. ¡A gozar! En Barranquilla me quedo. Ya estamos de regreso. Gracias a nuestros sponsors que nos hacen favor de apoyarnos. Ahí estuvieron viendo sus comerciales. Apóyenlos por favor en sus redes sociales y díganos que los vieron aquí en Plataforma Latina para que estos programas continúen aquí en su canal de siempre. Tenemos de invitado a Juan Manuel Acevedo. Juanito, gracias de nuevo por acompañarnos el día de hoy, martes 25 de febrero. Yo quiero darle las gracias a Juanito que se vino desde Oregón. Estuviste aquí el día de ayer para el taller de Fidel Terrones. Estuvimos dos días. Que estuvo acompañándonos en el programa de la semana pasada. Fidel, un saludo. Pero tú también nos quieres hablar de un taller que se viene. Exactamente. Es de la forma que uno vamos actualizándonos y aprendiendo. Y tomando taller de diferentes estilos. Y en este caso yo estoy adentrándome al estilo para fotografía familiar, newborn, embarazo, maternity y diferentes áreas. Y en esta ocasión viene una fotógrafa que a mí me encanta, admiro su trabajo y va a dar el taller 5 y 6 de abril y es para la fotografía familiar. Tenemos maternidad, newborn y de un año. Está muy completo y aparte nos van a enseñar edición todavía. 5, 6 y 7 de abril. No, nada más 5 y 6 de abril. 5 y 6 de abril. Ajá, bueno, días. Y esa fotógrafa ya la tuvimos aquí de invitada al día, nosotros. Ella es Teresa Ibal, que viene desde Ameca, Jalisco, ¿no es así? Sí, muy talentosa. ¿Dónde pueden agarrar la información para registrarse a ese taller? En internet pueden contactarme en mis redes sociales o hablarme por teléfono al 503-740-3606. Yo le voy a dar toda la información que necesitan y ahí pueden inscribirse. Y ya quedan pocos lugares, estaba teniendo mucho éxito. Oh, ok, perfecto. Pocos lugares, sí. Taller de familiares, newborn y hasta bebés de un año, niños de un año. Un año, sí. Correcto. Bueno, ahí busquen a Juan Manuel Acevedo en las redes sociales. Es un taller, el baúl de los sueños. Sí. Impartido por Teresa Ibal desde Ameca, Jalisco, hasta la ciudad de Portland, Oregón. Así es de que no se lo pueden perder. Y dejando de lado ya lo del taller, quiero que hablemos, Juanito, de cómo ponerle precio a nuestro trabajo. Ok, aquí hay que valorar. Vámonos por un ejemplo, perdón que te interrumpa. Una sesión de fotos familiar. Una foto familiar. Bueno, aquí va a depender de nosotros y podemos ponerle precio. No me gusta decir los precios, pero lo vamos a poner, hablar aquí directamente para, cómo es, ¿no? Exacto, ya. Aquí para finalidad de este tutorial, de esta información que se les va a brindar a ustedes, él nos va a decir sus precios. Exacto. Los precios, para empezar una sesión pequeña, podemos empezar con algo económico, no nada impreso, desde los 150 Todo dólares. Digital, todo desde digital, 150. ¿Sí? Y nada más se entregan 15 imágenes en esa sesión. Ok. Pero de ahí nosotros como fotógrafos, si nosotros hicimos un buen servicio
y a la persona les encantó el trabajo. Podemos, ¿y quiere algo impreso? Sí, quiere algo impreso. Ya le vendemos lo que es el cuadro o le vendemos un álbum en el cual podemos subir nuestro precio. ¿Y comenzamos desde los 150 y hasta qué tanto hasta nos podemos expandir? Hasta los 800 o arriba de los $1,000. Una sesión de fotos familiar de buena calidad. De buena calidad. En la cuestión de newborn es algo muy delicado y son precios un poquito más elevados, sí. Entonces lo planeamos desde que ya casi están embarazadas. Exacto. Entonces sí, ya van a planear el libro que van a tener. Entonces podemos, mis paquetes empiezan de los $550, pero van a tener un producto de calidad. Exacto, y estamos hablando de que con los niños nunca se sabe cómo van a reaccionar. Sí, exactamente. No tener es lo mismo todo, que una sesión familiar, ya, ¿verdad? Tenemos que tener todo el escenario adecuado, con la temperatura adecuada, los accesorios, todo con absolutamente higiene, tenemos que cuidar. Entonces, exacto. También como ustedes clientes también tienen que verificar todas esas opciones que nosotros les damos. Sí, exactamente. Muy bien, vamos a pasar ahora sí a la siguiente fotografía para que nos platiques un poquito de ella. Es la fotografía que hoy, esta fotografía está preciosa. Ya me encantó. La modelo está guapísima. Sí. El tipo de retoque de esta fotografía, cuando son fotografías de retrato, donde básicamente le puedes contar hasta las pestañas a la modelo, ¿qué tipo de retoque utilizas? ¿Te guías un poquito más con Photoshop? Sí. Utilizo Photoshop. Aquí también cuenta mucho la calidad del maquillaje. En fue un taller que organizó Ani, me invitó como fotógrafo y el excelente maquillista que estuvo en esa ocasión. Lo complicado aquí, ella es una persona de piel oscura, entonces la iluminación tenía que ser la adecuada y ya después el postproceso que utilizamos es un retoque mínimo y pues tenemos ese resultado. Pero también ahí contó mucho el maquillista, que es de muy excelente calidad. ¿Qué tipo de iluminación? Esta iluminación fue una iluminación sencilla, una sola luz, y a unos 45 grados. Sí, 45 grados, que se le llama el Rembrandt. El Rembrandt, perfecto. Pasamos a la siguiente foto, y gracias a nuestro productor sazo de lujo que tenemos el día de hoy, Luis, que está allá a los controles. La verdad que si no fuera por él, esto no sería posible el día de hoy. Muchísimas gracias. Fotografías de maternidad. Ya, es algo que me encanta, y al ver esta fotografía. Y está divina, muy bonita. Ver esta fotografía en grande en la casa de tu cliente, pues no tiene precio. No tiene precio. Donde te emocionas, ellos quedaron encantados con esa fotografía y pues está el recuerdo para toda la vida en esa fotografía. Correcto. Juanito, dale un consejo a todos esos fotógrafos que a lo mejor como yo tenemos un poquito de miedo a posar a nuestros modelos con ropa oscura y un fondo oscuro. ¿Cómo podemos lograr que se vea tercera dimensión y que se vea esa separación del fondo al sujeto? Exacto. Aquí igual hicimos varias tomas de fotografía, es completamente comunicación con el cliente, que sienta la mayor confianza contigo, y en la foto y en la iluminación, pues en general es lo más sencillo, que no tengan miedo en experimentar. Pero eso sí, desde antes de la sesión, pero el consejo que puedes darle siempre es tener esa comunicación con tus clientes y practicar. Y en esta también fue un Rembrandt, una sola luz, y solamente cuidar que nuestro fondo esté separado de la iluminación para no contaminarlo, darle ese tono oscuro. Bueno, pues ya escucharon, tratar de separar el fondo de nuestro sujeto, más cuando estamos utilizando ropa oscura. Exacto. Y el fondo es un poquito más oscuro, un poquito más de intimidad en la pose de la fotografía, separar es lo indicado. Sí. Vamos a pasar a la siguiente foto, por favor, señor productor, que está apareciendo por ahí. Aquí. ¿Dónde está? Ahí está. Esta me encantó. Adamaris. Ya, con Adamaris, sí, famosa sí, modelo. Sí. Ella igual, ya conociéndola de años, retratándola, por ahí pronto voy a tener otra sesión con ella. Mira, qué bonito. Y este es otro tipo de iluminación, que es un poquito, ahí teníamos que usar diferentes trucos, pero me encantó, es con luz de LED, y nomás utilicé un 200, y en las luces de LED, eso sí, bajarle la temperatura. Para simular que es la hora azul o si era la hora azul. Era la hora azul, pero igual tenemos que bajar la temperatura en nuestra cámara. Ok. Exactamente. ¿Y cómo? Ya tenemos nuestra temperatura a 3000 grados Kelvin, digamos. 3000 grados. A 3000 grados, 2500.
¿Cómo haces para que la modelo no se vea igual de azul? En las luces, en este caso yo utilicé luces de LED, pero ponemos el tono más cálido en las dos luces que manejé. ¿O se les pone un gel corrector? Sí, en este... ¿Ámbar? Sí, ámbar. Este ya lo tenía, esta luz ya lo tenía, con esos geles. ¿Era alguna espada? Una espada, son dos espadas las que manejaron, y nada más la luz de recorte usamos un 200. Y miren, muy bonito el resultado, y muy creativo, ahí y aparte Portland, dominando Portland, diferentes técnicas, exactamente. Y la modelo Adamaris Mendoza, preciosa, Miss Teen Oregon Latina 2019, sí. Ahí quedó el comercial. Vámonos a ir a un corte comercial rapidito que me están diciendo ahí en producción que nos vayamos a un corte, pero regresamos porque esto está buenísimo. ¡No se muevan! Bienvenidos a Pancho. Tenemos la mejor comida colombiana en Ciano. Prueba nuestra rica bandeja paisa, nuestra picada y nuestro sancocho. Además, tenemos las mejores arepas y empanadas de Ciano. Ven y compruébalo. Ven con la familia y amigos. Los esperamos. Hola, soy María Sotelo, agente de Bienes Raíces. Las personas trabajadoras merecen ver el fruto de ese esfuerzo. Tú mereces tener tu casa propia y ser atendido por un profesional. Llámame. Con muchísimo gusto te voy a explicar cuáles son las acciones que debes de tomar para lograr ese sueño. ¿Ya te viste recibiendo las llaves de tu nueva casa? Que recuerda, todo comienza con un ya me vi. Llámame. Hola, hola, yo soy Andrés Orozco y los invito para que desde ya vayan y le den like a la página de Plataforma Latina. Tenemos programación única, programas de deporte, religión, entrevistas, belleza, eventos, gastronomía, fotografía, algo de comedia y noticias, una programación durante toda la semana que no te puedes perder. Así que vayan ya, un programa hecho de latinos para los latinos, por Plataforma Latina. Ya estamos de vuelta y ¿qué crees? Se nos terminó el tiempo. La verdad que pasó platicando rápido, de fotografía, el tiempo se va volando. Espero que no sea la última vez que nos visiten. Sí. La próxima vez que sea el Estudio Tour. Exacto. Porque estás armando tu estudio, ¿no? Quiero presentarle. Pues por ahí esperen la tercera temporada de Enfócate con Mane, que va a ser Estudio Tour. Así es de que vayan armando sus estudios porque los vamos a ir a visitar. Juanito. Sí. Diles de nuevo tus redes sociales. Redes sociales, encuéntrenme, mi trabajo pueden verlo en juanacevedo.com, mis redes sociales Juan Acevedo Fotografía y en Instagram me encuentran como Juan2001MX. Así es, y a mí me pueden encontrar como Mane Foto en Instagram, Mane Photography Studio en Facebook. Y pues se nos terminó el tiempo. Esto es así, esto fue Enfócate con Mane. El día de hoy estuvimos hablando de cómo colocarle precios a tus paquetes de fotografía. Del bonito trabajo que nos trajiste. Valorar el trabajo de todos nosotros. Así es. Esto fue Enfócate con Mane y recuerda, si no te gusta, reencuadra.